al señor Cuto, nunca en mi vida lo he visto, o sea, que haya, que frente a frente nunca. Yahaira Plasencia rompió su silencio y opinó sobre el ampay a la esposa del Cuto Guadalupe. El futbolista ha mostrado su rechazo a la salsera desde que supuestamente engañó a su sobrino Jefferson Farfán con Gerson Reyes. Ahora, creo que todo pasa en algún momento y desearle el bien a todo el mundo, incluso a Cuto, sí, claro. Lo único que puedo decir es que en mis momentos donde he sentido que mi mundo se ha venido encima, donde no sabía cómo salir de algo que me pasó muy fuerte, mi único respaldo fue Dios, mi familia, las personas que amo. Ese es el mejor mensaje a todas las personas que están pasando por un mal momento ahora. Todo pasa en algún momento y desearle bien a todo el mundo, incluso a Cuto, expresó Plasencia. A nadie. Yo he pasado momentos muy complicados y no es fácil, es a nivel nacional, no es nada fácil, ¿no? Entonces, era muy joven, ¿no? A pesar de todo, Yahaira no le guarda rencor a Cuto, pues también sabe lo que es vivir en el ojo de la tormenta a nivel nacional. Eso no se le desea a nadie. He pasado momentos muy complicados y no es fácil, fue a nivel nacional, no estaba preparada. Le deseo lo mejor a todo el mundo y hay que seguir adelante, sostuvo Yahaira. Okay. Okay. Okay, abre la puerta, muchacha. Así, la fe sigue intacta, muchacha. Pido la fe mueve montaña. Tras el ampay, Yahaira Plasencia se ha mostrado más feliz y emocionada con su carrera. ¿Será una coincidencia? Lo cierto es que la salsera estaría próxima a lanzar un nuevo álbum tras terminar su contrato con Sergio George. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.